Ok, gente, miren, hoy estamos aquí porque vamos a votar por los totis, por los jugadores del año, por el Team of the Year. Y antes de comenzar, nada más quiero aclararle de que no vayan a venir: ay, ¿por qué votaste por este? ¿Por qué pusiste a este en esa posición? El voto es personal. Ustedes pueden ir y pueden votar por el jugador que ustedes quieran. Entonces, no creo que un voto vaya a cambiar la decisión al final de quién van a ser los jugadores que van a salir, porque pues ya se conocen los favoritos, ¿no? Así que vamos a empezar. Miren, yo aquí en el portero voy a poner a Ederson, porque, no sé, hizo un buen desempeño el año pasado, bueno, la temporada pasada, 2022, y pues estuvo bien. Por aquí, defensa central, estoy entre Rubén Saliva, no sé cómo ustedes lo conocen, hizo un buen papel también, pero aquí me voy a ir por este, y voy a poner a Rubén Díaz también aquí en defensa central. Ok, perfecto, ya tenemos a los primeros tres: Rubén Díaz, Ederson y Abán. Entonces, por el lado derecho estoy, creo que ahí voy a poner a Hernández. No, fíjense que a Hernández lo voy a poner, que de Hernández tiene una buena carta ahorita, la mejor carta de lateral derecho, de lateral izquierdo, perdón. Así que vamos a poner aquí a Hernández, y por el otro lado vamos a poner a Di Lorenzo. Ok, aquí sí hay un problema en el medio. Me gustaría, y justamente aquí están a la par los dos, miren, me gustaría poner a De Bruyne o a Rodri, porque, o sea, hicieron una buena temporada. Rodri le dio el título de la Champions al City, y aparte fue el jugador del el MVP de la Champions, y Kevin estuvo lesionado. Así de que yo me voy a ir por Rodri. Vamos a poner a Rodri aquí en medio, y por un lado vamos a poner Bellingham, también anda con todo ahorita, marcando bien. Pero Valverde también es de mis favoritos. Modric sí lo voy a poner aquí por este lado. Modric sí tiene que estar, porque Modric es una cartaza en el juego. Y aquí, miren, aquí estoy entre Kroos, entre Bellingham y entre Valverde, entre estos tres. Pero ahorita, por cómo andan jugando y por los goles, a Bellingham, es que no sé si poner a Bellingham o a Valverde. Miren, yo me voy a ir por Bellingham. Por acá, vamos por Bellingham. Y aquí de este lado podía poner a Foden, pero Foden pues no está. Me gustaría tener a Foden, o me gustaría poner a Grealish también, pero pues vamos a poner, porque la carta lo tiene así, vamos a poner a Mbappé por ese lado, miren. ¿Dónde está Mbappé? Mbappé, aquí está Mbappé. Entonces vamos a poner a Mbappé por ese lado, y en medio, y del otro lado izquierdo, miren, del otro lado izquierdo, o sea, perdón, del lado derecho, yo puedo poner a Salah, porque también es una cartaza, pero pues por gusto, por decisión y por admiración, vamos a poner a Lionel Andrés Messi por acá. Y acá en medio está entre Haaland y el CR7, porque pues mucha gente va a decir de que han marcado 54 goles, pero que es una liga de Arabia Saudita. Pero estamos diciendo que el bicho tiene ya casi 40 años, y con casi 40 años la anda rompiendo. Y Messi este año también la va a romper, porque va a tener un calendario muy apretado, va a tener como 4 o 5 torneos, así que pues también va a sacar a relucir todo. Y por aquí vamos a poner a Cristiano Ronaldo en medio. No me gusta la carta que tiene aquí, el render no me gusta, pero pues así. Ahí estaría el equipo mío, el mío, el que a mí me gusta: Hernández, Rubén Díaz, Van, Di Lorenzo y Ederson en la portería. A mí Ederson me gusta porque se carga un flow, los tatuajes y todo. A Rodri en medio, Bellingham, Modric. A Bellingham es el que estoy indeciso, si puedo poner a Valverde o a Bellingham, porque los dos me gustan. No soy fanático del Madrid, Y pues Cristiano Ronaldo ahí en medio, Mbappé y Messi. Obviamente yo sé que a la delantera, pues Cristiano Ronaldo y Messi siempre van a estar ahí, porque pues son los favoritos. Y pues nada, creo que Grealish también es mi... Foden también me gustaría, pero pues simplemente son 11 los que podemos elegir. Pero van a haber más cartazas de ellos, así de que pues así está. Le damos aquí en Agree, le vamos a dar en submitir voto. Cargando.
Y le vamos a dar quien descarga la imagen para ver qué nos va a dar. Y aquí también. Perfecto. Ahorita vamos a ver si votamos también el de las mujeres. Gracias por ver.